¿Cómo están? Bienvenidos. Históricamente el ser humano se ha encargado de hacernos saber que nadie puede contra el tiempo. Un tanto pesimista el pensamiento, pero no lejos de lo real. Filósofos griegos estuvieron choreando miles y miles de años con frases como todo pasa, no hay mal que dure 100 años, lo bueno es hoy. Pero si uno pudiese mirarlo desde otro punto de vista, hay cosas creadas por el hombre en sus mejores versiones que soportan el paso del tiempo. Los griegos tienen su mitología, los romanos la suya, y nosotros los puntanos empezamos a crear hace algunos años la nuestra. El invitado de hoy en Estos Inmortales es el gran Coliseo Albiverde, el Club Sporting Estudiante, y también una joya de la producción con nuestra radio inmortal, conociendo algunas cosas del pasado del Albiverde. Observen bien, escuchen. Se sienten los latidos de los corazones de los jugadores palpitando a mil, en medio de esa casaca enrejada, entre el verde y el blanco de las tribunas. Estudiantes, entra a la cancha. Han venido sus seguidores de todos los rincones de la ciudad para colmar el club. Estudiantes, querido, un club que en cualquier rincón de la patria grande demuestra con uñas y dientes el esplendor de su institución y el compromiso de dejar la garganta en cada ataque, en cada mague, en cada gol. La magia del Búfalo Funes pisando el área con la frente en alto. Esto es una fiesta para los sentidos, muchachos. ¿Cómo habrán gritado los goles de cabeza del flaco Manabela? El gigante Manabela, aquel que en los años 60 rompiera las redes más que ningún otro puntano hasta la fecha. El temple de Tito Jardel. Pero qué jugador, señores. Las gambetas de Juan Farías, el negro Quevedo, Manolo Suárez, el flaco Pereira, Criminalito Lucero, el Tero Muñoz, nuestra querida la bruja Lanís, Castrera Quiroga, Américo Pinto y el Cacho Sosa, provocando una avalancha humana en las tribunas con sus juegos. Quedan las vueltas olímpicas y los trofeos acumulados a lo largo de los años. El equipo que salió 5 años seguidos campeón, es tiempo de mirar adelante, allá a lo lejos, al horizonte donde se posan los sueños y las esperanzas de los hinchas. El señor Carlos Gómez, bienvenido. El señor Enrique Pérez, bienvenido. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo está? Usted es el cargo que ocupa en el vicepresidente. Y vos, Gerardo, el técnico. El técnico. Pero también fuiste jugador de Estudiantes. Fui jugador, sí. ¿Jugaba de 5, no? De 5. Viste, todavía me acuerdo. ¿Estaba más flaco o no? Unos 20 kilos. Y bueno, ese es el precio de ser técnico. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo está Estudiante, loco? Hoy atravesando una etapa muy positiva, muy retornando a lo que ha perdido esta provincia en cuanto al folclore futbolístico. Creo que toda la ciudad lo está viviendo en un periodo que va entre los 6 y los 8 meses. Igualmente creo que estamos hablando de la realidad y por ahí creo que también es bueno hablar del pasado de este club. Tal cual. La historia es muy rica en nuestra provincia, sí, sí. De Estudiantes. Un club que tiene una mística y una cultura muy, muy especial. Que, para resumirte, antes de hablar de algunos detalles, como uno suele hablar con los jugadores en este caso, que la mayoría de los que pasamos por el vestuario de Estudiantes, hoy somos amigos de la vida. Entonces eso es porque la mística más allá del fútbol está todo emparentado y en definitiva aquellos jugadores que vivimos un poquito de la ilusión de poder jugar algún día Primera División, la cual no podemos lograr tal vez lo de mi camada, sí tener esa aspiración de haber jugado torneos del interior o torneos regionales, pero a su vez la mística que nos dejó el club a todos nosotros es un poco lo que tal vez la satisfacción de sentirte hoy parte del fútbol y saber que los amigos que lograste tienen mucho que ver con Estudiantes. Eso es muy bueno, hasta familiarmente te podría decir. Para que conozcamos algunas cositas que de otra manera no hubiese sido posible,
Primero Tommy se metió adentro del Coliseo a descubrir cosas que sin él ahí no podríamos haber tenido ninguna posibilidad. Tuvimos la connivencia de gente que ha vivido toda la vida en el club, como es David, el utilero, y que es el que sabe todos los puteríos que nos gustaría enterarnos, ¿no? David, ¿cómo es convivir de 6 a 7 horas por día con grupos de 20 a 30 futbolistas? Sí, por ahí es complicado, como te dije recién, pero bueno, uno está para eso. Uno acá viene al club, ¿viste?, a brindarle lo mejor a los jugadores, está para brindarse 100% a los jugadores, y los jugadores son, como te dije, son 30 personas con 30 mentalidades diferentes que todos los días por ahí siempre tienen sus pequeños problemas familiares, extrafutbolístico, fuera del club, y uno por ahí se desata acá conmigo, con el utilero, con los otros chicos, con el médico, con los profes. Entonces uno, es difícil, pero bueno, es lindo a la vez, porque creo que ahí es donde uno nace la amistad con los chicos, más que todo con los chicos de afuera, que no son de acá de San Luis. Uno se nos para el osito, entrena a las 4 de la tarde y los jugadores a las 3 de la tarde están acá. Pero por eso, tomando un mate, algo, comiendo algo, es donde se hace la amistad dentro del vestuario, donde se hace el grupo. Hay muchas cosas que por ahí pasan acá adentro, que quedan acá adentro. Te veían prolijando, ¿no?, los botines, todo. Bueno, ese es mi trabajo. Yo, un botín es el realmente trabajo que tiene un jugador, y uno se los tiene que tener listo, preparado, lustrado, todos los días. Creo que el utilero tiene su espacio, y creo que todos los deportes lo saben reconocer. Por lo menos acá siempre tener reconocimiento de ellos. Y eso lo ve por ahí a fin de año, cuando se termina todo, te llegaron las camisetas, los pantalones. Yo creo que ahí es donde ellos te reconocen el trabajo que vos haces, o el compartir todos los días con ellos. Por eso digo que lo vivo. Y fue en un campeonato de la local, que había un técnico, que es Juan Carlos Miranda, el Lechona, como todos lo conocen. Entonces un día me ofreció, me preguntó si le podía dar una mano, y así empecé, obviamente gratis. Pero con el amor de uno, de estar, porque siempre me gustaba compartir, más allá que estaba en la hinchada, siempre compartíamos con los jugadores, asados. Toda mi vida he estado metido acá en el club. Bueno, hoy por hoy estoy dentro del club hace 5 o 6 años, pero lo vivo con otra cosa, porque soy hincha del club, toda mi familia es hincha del club. ¿Antes lo vivías desde la tribuna? Siempre, siempre. Años tuve que andar con la hinchada para todos lados, he viajado, he organizado rifas, sacado colectivos, y de repente se me dio ser utilero, y bueno, hace 5 años que estoy acá. Y ¿cómo te devuelve a vos el club toda esta entrega que das todos los días? Ah, bien. Uno por ahí no anda buscando devolución de nadie. Uno lo hace porque le gusta y que lo quiera el club, y creo que me voy a morir acá dentro del club. David, te agradezco todo esto que me contaste, y me voy con un orgullo enorme de escuchar de la manera que vivís la institución, ¿no?, y el club. Tomás, muchas gracias a vos.